reafirmo a esta Asamblea, órgano supremo del poder del Estado, que el compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación. Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. En Cuba, por decisión del pueblo, solo cabe darle continuidad a la obra, unidas las generaciones nacidas y educadas en la revolución y la generación fundadora, sin ceder ante las presiones, sin miedo y sin retrocesos, defendiendo nuestras verdades y razones, sin renunciar a la soberanía e independencia, a los programas de desarrollo y a nuestros sueños. Siempre estaremos dispuestos a dialogar y a cooperar con quienes, a su vez, lo estén desde el respeto y el trato entre iguales. En esta legislatura no habrá espacio para los que aspiran a una restauración capitalista. Esta legislatura defenderá la revolución y continuará el perfeccionamiento del socialismo.